Bien, buenos días, señoras y señores diputados. Procedemos a la sesión constitutiva de la Comisión de Educación y Empleo para dar lectura al orden del día. Dile la palabra a la secretaria primera de la mesa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Punto primero del orden del día, constitución de la comisión. Punto segundo, elección de miembros de su mesa. Gracias. Gracias, señora Camacho. La composición de esta comisión, de conformidad con lo acordado en la mesa y la Junta de Portavoces en sesión de 3 de julio de 2019, está formada por 17 miembros, de los cuales 9 corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, 5 al Grupo Parlamentario Popular, 2 al Grupo Parlamentario Ciudadanos, 1 al Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Las diputadas y diputados propuestos por los grupos parlamentarios son los siguientes: don Fernando Ayala Vicente, doña María Piedad Álvarez Cortés, don Juan Antonio González Gracia, doña María Isabel Barquero Mariscal, doña Rosa Ana Chamorro Serrano, doña María de la Cruz Buendía Lozano, doña Montserrat Caldeira Cidre, don Jorge Amado Borrella, don Pedro Blas Vadillo Martínez, doña María del Pilar Pérez García, don Javier Cienfuegos Pinilla, doña Gema María Cortés Luna, don Diego Sánchez Duque, don Hipólito Pacheco Delgado, don David Salazar Pachón, doña María Encarnación Martín Andrada, don Joaquín Macías Rodríguez. Cumpliendo los criterios de paridad, a continuación se procederá a la elección de su mesa, que estará compuesta por una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. La propuesta que ha llegado a esta mesa, cumpliendo también el criterio de paridad, es el siguiente: presidencia, don Fernando Ayala Vicente; vicepresidencia, don Diego Sánchez Duque; secretaría, doña Rosa Ana Chamorro Serrano. ¿Ratifican los señores diputados y diputadas por asentimiento esta propuesta de mesa? Pues ratificada la mesa de la comisión, queda integrada por don Fernando Ayala, don Diego Sánchez y doña Rosana Chamorro. Ruego a los señores diputados y a la señora diputada pasen a ocupar los asientos de la mesa para constituir formalmente la comisión. Muchas gracias. Primeras palabras sean de agradecimiento a mi grupo parlamentario por la confianza que ha depositado en mí para ocupar el puesto de presidente de la Comisión de Educación y Empleo, al mismo tiempo que agradecer la compañía de del vicepresidente y de la secretaria de la Comisión, que entiendo que se va a regir por los criterios del absoluto respeto que nos vamos a tener entre todos los componentes de esta Comisión, porque soy consciente que está formada por compañeras y compañeros extraordinariamente cualificados para poder velar por los destinos de la educación y el empleo en nuestra comunidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.